La FDA planea proponer una prohibición a químicos de alisadores de cabello vinculados a riesgos para la salud. Y arriba podemos ver una foto de un cabello que está siendo alisado con un alisado tradicional, una crema americana. Pero lo curioso es que en el artículo se menciona un activo alisante con el que no se fabrica el tipo de alisado que vemos en portada. Pero analizando dónde fue escrito el artículo, me doy cuenta que para llamar la atención tienen que poner una foto así, porque este es el tipo de alisado que más se utiliza en los Estados Unidos. La queratina, cirugía capilar, alisados ácidos en general, termoactivado, se utiliza más o son más común entre la comunidad latina y no en la comunidad afroamericana. La agencia trabaja en una propuesta de norma que prohibirá específicamente los productos alisadores del cabello que contengan formaldehído y otras sustancias químicas que liberan formaldehído, como el metileno o el glicol. Las cirugías capilares, las queratinas y demás utilizan como activo alisante el formaldehído y también el ácido glioxílico solo o combinado con aminoácidos y sus derivados. En el caso del alisado tradicional, el activo alisante es el hidróxido de calcio y el carbonato de guanidina, que es el que va a transformar la estructura del cabello. Wendy, ¿cómo tú estás segura de que este tipo de alisados no contiene formol? Porque para que el formol alise el cabello, necesita estar en una formulación con pH ácido, mientras que este tipo de productos tiene un pH alcalino, o sea, lo opuesto. Y no tiene ningún sentido formular este tipo de alisado que está comprobado que alisa correctamente agregándole formol para cumplir qué función, ninguna. A diferencia de los alisados que están saliendo al mercado nuevos que contienen ácido glioxílico, que dependiendo las cantidades, dependiendo la aplicación, el tipo de cabello, la resistencia del cabello, puede no alisar de primera o no dar el liso deseado. En muchos salones le están agregando formol para así darte el liso que buscas. Recuerda que decides tú con qué te alisas, cuándo te alisas y también tú eres la que tienes el derecho de exigirle al profesional que te muestre el producto con el que te está alisando y lo más importante que tú puedas ver cuál es el activo alisante que contiene ese producto. Y si te pican los ojitos, te pica la nariz, se te está trancando la garganta, tiene formol y no es sano y no de ahora. Está prohibido en muchos países como Brasil desde el 2009.